La runa de Tyr. Eso es. Hemos entrado. Pero, ¿qué lugar es este? Sé tanto como tú, hermanito. El árbol. Estamos bajo la sala del viaje. Pero, ¿por qué está el suelo en el techo? Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. Ahí arriba. Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar adentro. Ah, al lado de la puerta de Jotunheim. Interesante, pero ¿cómo llegamos? No desde aquí. Oh, ¿qué hay detrás? Bien, un santuario interior dentro de otro. Esos tapices parecen también obra de gigantes. Tyr debió de hacer mucho por ellos. Vaya, ¿quiénes son? Chico, ¿es esta la runa de Jotunheim? Sí. Y mira, estamos al otro lado de la puerta. La puerta al revés. ¿En qué piensas? Aléjate. Vale. ¡Todo! ¡Hola! Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Hay cadenas en los dos lados. Sin ellas... Podemos girar el templo. ¡Muy bien! ¿Qué? Que vayan a atacar. ¿Quieres? Chico, en las estatuas. Las veo. Dice vacío. Ominoso. Adelante, lee. Antes del primero, tras el último. Nada en medio, ni una sombra. Auther. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de llegar a esa cosa? Dijiste que habría un camino. El templo puede girarse. Así que, giramos el templo. La lógica es irrefutable. Estoy seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros 8 reinos. Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer. Me da igual saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás Tyr y tú sufráis el mismo tipo de locura. Sígueme, Atreus.
Ya voy. Aquí, chico. Otro más. Dice que se llama Bergelmir. Madre me dijo que fue el rey de los gigantes. Sí, que lo fue. Y algunas cosas más. Parece que tuvo muchos hijos. Hermanito, eso es lo que llamamos quedarse corto. Está muerto, pero nadie lo mató. ¿Los gigantes mueren de viejos? Pueden, aunque rara vez ocurre en las leyendas. Otra vez con las trampas mortales. Tengo una idea, hermano. ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? ¿Y perderte esto? No. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Thank you.
cadena. ¡Lo logramos! Hora de hacer lo que haces, hermano. Ahora podemos descifrar esas runas de Nilfgaard. Y también está la runa de viaje. ¿Quieres ir? Hasta que sean buenos. Eso es mucho esperar. Nah, solo nos esperan a nosotros.
personajes del otro tipo. La variedad es muy importante. Odio esta parte. Lo sé. Es increíble estar tan cerca. Yo nunca tuve dudas. Vale. Deja a los dioses en paz. No hablan de nosotros, claro. Truma!
señor. Acordemos dejar de decir girar el templo. Empieza a sonar normal. Hermanos, sé lo que prometí, pero si esto no funciona, recordad, Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín, pero no se puede decir que la paz reine en el mundo. No, pero hay esperanza. Ahora trabajamos todos juntos, con unidad. Es lo que nos decía la runa de la puerta que daba a este sitio. Seguimos la vía de Tyr. Levanta con las piernas, hermano. Él lo sabe. Sea la respuesta, me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos, lo que es perfecto. Ahí, a la izquierda. Creo que podemos subir a la sala del... ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo. Esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos. Puede que discutamos. Mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri. Pero cuando colaboramos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso vamos a llegar a Jotunheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio. ¿A qué viene eso? Significa que hablas con sensatez, Atreus. Y eso me alegra. ¡Ja! El templo está listo para ser invertido. Mirad, el árbol está boca abajo. ¿O somos nosotros? Ya no lo sé. Chico, tu cuchillo. Y bien, ¿qué tenemos? Es una piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Aldombla, es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr la tenía, explicaría cómo visitaba todos los reinos y el resto de las tierras. Sostenía esto. En el panel de la biblioteca de Odín. Sí. Sí, eso es. Por fin lo entiendo. Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos. Nunca hay que desviarse del camino. Pues Tyr siempre seguía su propio camino. ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos. Entonces dices que el santuario de Tyr lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo. ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer para llegar al camino de Jotunheim? Correcto. Ay, madre.
Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? Otra vez será. Bueno, la verdad es que prefiero que no nos tiremos todavía desde el árbol del mundo. A su debido tiempo. ¿En serio? Niflheim. No sé por qué querría alguien venir aquí, pero aquí estamos. Huele mal. ¿Qué es esto? La niebla está maldita. ¿Maldita? Así es. Se puede respirar un tiempo, pero nos matará si nos quedamos. Más motivos para amar Niflheim. ¿Qué es esa cosa? Es rara. Sí, un material extraño. Aquí, chico. Veamos. ¡Ah! ¡Qué curioso veros aquí!
Me sorprende que estés aquí, Sindri. Esta niebla es asquerosa. ¿Crees que no puedo aguantar un poco de niebla maldita? Pues tienes razón. Estoy intentando hacer una armadura que reduzca su efecto. Los materiales que necesito están aquí, en el taller de Ivaldi, pero... naturalmente... están cubiertos por la niebla. Espera. La última vez que se vio algo así fue en la cámara central del taller. La entrada está cerrada, pero puedo haceros una piedra de acceso si tengo eco de niebla. Ahí está. Os aconsejo que no estéis mucho tiempo en la niebla. Ese hedor se os pegará al pelo, las armas, la armadura... y yo no tocaré vuestro equipo hasta que queméis todos esos bichejos en los fuegos de Muspelheim. Y además es letal. Vale, gorronead un poco más por ahí y ya fabricaremos algo. Aquí hay algo escrito. ¿Todo este sitio se reorganiza cada vez que salimos? ¡Es increíble! Atreus, calma. Este sitio es peligroso. Ahí tienes creatividad enana, impresionante y peligrosa. Hermano, vámonos ya.
Tal vez deberíamos ir a una zona sin niebla. Parece que encontrasteis suficientes ecos y estáis vivos. Impresionante. Sindri, ¿cómo fabricas algo a base de niebla? Por raro que suene, los enanos que vivían aquí creaban maravillas con las nieblas de Niflheim. Seguid atentos por si veis más ecos de niebla. Les doy todo tipo de usos. ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¡Tened cuidado con los Drogur! Aquí la niebla es más fina. ¡Qué bien! ¿Esa es la armadura? Está hecha polvo. ¿Puedes ponértela? No. Es demasiado pequeño y viejo. Se lo llevaremos al enano.
¿Es eso lo que creo que es? ¿Un trasto inútil? ¿Inútil? Gente de poca fe. Esta armadura la vistió el propio Ivaldi. Sí, ha visto días mejores, pero puedo restaurarla con más ecos de niebla y mitigará los efectos de la maldición de Ivaldi. A menos que haya algo de valor en este taller, no hay muchos motivos para seguir aquí. Visteis todos los cofres de la cámara central, ¿no? Y los artículos escondidos al fondo del almacén y, naturalmente, las tres rasgaduras del reino. Pero hay que tener cuidado con esas. ¿Por qué? Son auténticos desgarrones en el tejido de la realidad. ¿Quieres meter la mano dentro? Pues adelante. ¡Al tajo! Bueno, cuando necesitéis algo, aquí estoy.